ante el caso de intolerancia registrado en una institución educativa del corregimiento de Verástegui, donde dos estudiantes enfrentaron a puños. La alcaldesa de Ciénega de Oro, Ana Luz Bedoya, se pronunció a través de Chica Noticias. No sabemos cómo un grupo de estudiantes, compañeros, todos amigos, sin rencillas, sin problema, de pronto en el calor de una pequeña discusión se fue calentando el ambiente y se convirtió en esa situación. Ya la Secretaría de Educación está en esa intervención para que no solamente con los jóvenes que intervinieron, sino la prevención con los demás. Estamos de pronto en una sociedad o en un momento en que todo nos molesta, donde la intolerancia prima. Sobre los estudiantes, hasta el momento la directiva del colegio no han tomado medidas de suspensiones. Chica Noticias, 7 años informando a tu lado.